Schwab Trading is now powered by Ameritrade to give you a new, elevated trading experience tailor-made for trader minds. Go deeper with Thinkorswim, the powerful award-winning trading platforms now at Schwab. Unlock support from the Trade Desk, our team of passionate traders who live and breathe trading like you do, and sharpen your skills with an expanding library of online education crafted just for traders. All designed to help you trade brilliantly. Learn more at Schwab.com/slash trading. Movimiento en L, episodio 79 y para L, los mejores recursos digitales para profesores. Te habla Milo de SpanishForlittleOnes.com Bienvenidos y, o bienvenidas, estimados docentes de L online, a una sección, a la, esta sección de Milo de Dios llamada TIC en L. Una sección en la que cada mes nos trae algunas herramientas, algunos juguetitos para nosotros, los profesores online, para que podamos aplicarlos a nuestras clases. Y creo que ya después de no sé cuántos meses vamos a retomar esta sección, que ya volvemos otra vez aquí de nuevo con Milo. ¿Qué tal estás, Milo? Hola, buenas tardes Sergio. Bueno, y a todos los que nos estén viendo y oyendo, pues muy bien, muchas gracias. Es verdad que ha sido un parón un poquito largo, pero vengo aquí con mucha fuerza y hoy os traigo tres herramientas que creo que os van a gustar bastante, como dices tú, los juguetitos tecnológicos para allanar nuestra tarea como docentes online. Que siempre, siempre nos encantan estas cositas. Tú te haces sí. un seminario de tiki, siempre todo el mundo, ...no quiero jugar a esto, a esto, a esto, eh. eh bueno, todo, tú estás en Málaga, yo ya estoy en Barcelona, te está, tú uh -huh. estás muriendo de calor por lo que me estás comentando. Sí, mucho, mucho calor, sí. Con aire, con aire acondicionado ya casi a finales de septiembre, madre mía. Sí, madre mía. Sí, sí, sí. Es que madre. estamos a unos 28, 29 grados todavía, ¿eh? Madre mía, esto es una locura. Yo que vengo de Bosnia, estoy acostumbrado, pues que ya, ya estaría empezando a nevar, ¿eh? por ahí más o menos un poquito. Pero bueno, bueno vamos a centrarnos en la sección. Vamos con estas, Venga. Tic, con estas herramientas. Vamos a ver con la primera herramienta que nos llevas. ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? Vamos a ver. Esta primera herramienta, yo tengo aquí también mi chuletilla, Bien. se llama ProProfs. Vamos a deletrearla porque es como Pro, P-R-O, y ahora P -R -O -F -S, Pro P-R-O-F-S, ProProfs. No prof. es muy palabra, no es muy fácil, ProProfs. Todo conectado, todo junto. Vale. Todo juntito. A ver, eh, cuando yo empecé, como digo yo, a bichear y a informarme, vi que tenía muchísimas aplicaciones para nosotros, los profesores de L Online, y pero me centré en una, porque digo, me voy a centrar en una, porque si no aquí se vuelve una un, un poco loca, porque la verdad es que es muy funcional. Me gustó mucho, mucho, porque, a ver, como profesores de, de L o de idiomas o cualquier otro idioma online, nosotros tenemos también un tiempo que es limitado, o sea, no podemos estar dando clases las 24 horas del día por más que nosotros quisiéramos. Entonces, esta herramienta es muy buena para, por ejemplo, crear nuestros propios materiales online. Te da la posibilidad de crear juegos te da la posibilidad de crear vídeos interactivos y en este caso yo me he centrado en los cursos. Porque incluso, yo me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, Sergio, cuando tú estás dando una clase hay algunas veces que se queda corta, a pesar de dar varias veces a la semana. Entonces sería muy interesante el poder derivar también a nuestros alumnos, mira, pues si quieres profundizar un poco más te vas a este curso online que yo mismo he creado y allí vas a poder incluso todavía reforzar más tus conocimientos. Claro, o sea, como un complemento, ¿no? Que muchas veces Eso nos quedan es. ciertos vacíos, ¿no? Y pues... Eso eh. es. Uh -huh. Uh -huh. Me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, si quieres, te explico un poquito cómo son la, las características. Explícamelas. Sí, sí, porque tengo te anotadas unas cuantas ideas aquí ya de otros cursos, que también de otras plataformas, que digo, vamos a ver qué diferencias hay. Pero sí, explícanos las sí, categorías. Por ejemplo, lo principal es: bueno, cada alumno introduce sus datos personales y tienes también un menú desplegable que es muy interesante para que tú vayas añadiendo tus propios capítulos y a cada capítulo le vas añadiendo, bueno, pues el contenido y las hojas que tú consideres oportuno. También te da la posibilidad de insertar vídeos. O bien tuyos propios, o de un enlace, por ejemplo, que hayas visto en Vimeo, en YouTube, lo puedes poner. Y es muy importante que también tienes unos tests para comprobar el progreso del alumno, uh -huh. para ver cómo va. Y una cosa que también me ha parecido bastante buena es que hay plantillas y cursos ya hechos que, si tú quieres, pues los puedes modificar a tu antojo. Ah, eso está muy bien. Aunque, si quieres, hay una opción que se llama Scratch, que es que tú empiezas desde cero depende pero bueno para, para una guía luego por ejemplo otra cosa que me pareció bastante importante es el hecho de que tú puedes personalizar tu curso ya sabemos lo importante que es en nuestro caso ¿eh? porque es vale estamos online tenemos muchas facilidades con la tecnología pero internet es un océano muy grande y es importante que se nos reconozca nuestra marca y tú puedes insertar tu logo es, en este curso. Eso es importante, sí. Eh, oye, pues tiene, tiene, tiene buena pinta, Milo, todo esto, ¿no? Sobre todo para complementarlo. Sí. Esto se puede, es como Hotmart, se puede vender, se puede monetizar. Sí, 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 se puede monetizar porque una de las cosas que te da la opción es poderlo insertar tú dentro de tu propia página web. Tiene un código, tú creas tu curso. Y entonces lo, lo insertas. Y además una cosa que me pareció también muy importante es que te da una, en una semana, no, perdón, 15 días de prueba gratuita uh, para que tú pues puedas está, entrar, si sí, yo de hecho me he dado de alta, para que puedas entrar, puedas ver lo que es la plataforma, si te gusta, si no, y puedas experimentar. Mm. Está muy bien, la verdad, porque te da esa posibilidad. Cuando dices que son días de prueba, me imagino que hay que pagarlo o hay, es algún pago Nada. mensual, gratis. Eh, los 15 días de prueba son totalmente gratuitos y no Ajá. te piden ni siquiera la tarjeta de crédito, la ¿Y famosa después? tarjeta de crédito. Y después tiene varios precios, vamos a ver, está un precio que se llama equipo, que serían 39 dólares mensuales, uh -huh. luego está el business... Que son 69 dólares al mes y el Enterprise, 199 dólares al mes. Eh, por lo que estoy viendo, son como tarifas mensuales que no, no vienen determinadas por la cantidad de cursos que tú vendes. No, tú puedes poner el, el. no tienes límite, los cursos que tú quieras. Y además me gustó muchísimo también que tú fijas el precio que tú le quieras poner al, al curso, el que tú consideres oportuno. Tienes también para ponerlo en un idioma o en otro. Y también te dan notificaciones cuando se ha conectado ese alumno, esa uh -huh. alumna, si ha completado la tarea, qué nivel de puntuación ha realizado. Y eso me ha parecido también bastante... Eso, interesante. eso, eso me gusta. O sea, que no te cobran sí. ningún tipo de comisión por venta de, no, de cursos. No, 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 nada, nada. Tú solamente eh, lo que haces es pagarles a ellos una mensualidad. Pero eres, digamos, dueño y señor de tu contenido, de tu propiedad intelectual, que eso también es importante. Uh -huh. Pues esto nos viene muy bien porque hay muchos oyentes que nos preguntan, joder, es que quiero montar un curso online, ¿dónde lo monto? ¿Dónde lo monto? Pues mira, tienes aquí pro, profs, ¿eh? para, para montarlos. Luego también me gusta lo que comentas, Milo, que eh, son pagos mensuales, es decir, que puedes sí. venderte ahí cinco cursos y ya, digamos, que estás ganando más dinero de lo que estás pagando. Y... Lo que tú quieras, Bien. Y... ¿Es, es fácil de utilizar, por eso, Milo, es intuitivo. Es muy fácil, es muy intuitivo. Lo único que está en inglés, eso sí tengo que, que decirlo. Pero que es fácilmente intuitivo porque además eh, tiene tutoriales también dentro de la misma página de ellos, tienen tutoriales y luego además, eh, bueno, la interfaz es muy amena también porque enseguida se vislumbra lo que tú lo que tú quieres hacer uh -huh. y yo también en alguna vez me había planteado el haber hecho un curso online pero me parecían tan complicadas las plataformas que yo visitaba que decía esto es, un, esto es una misión imposible y luego aparte que siempre se quedaban con una comisión del curso que tú hacías y no sé qué y luego tampoco lo podías poner tú dentro de tu página web para hacer y promocionar tu marca y para dar una señal como de unidad, ¿no? Sino que ya tenías que, que enviar a tu alumno a, a fuera de lo que es tu plataforma y eso no me gustaba. Entonces me ha parecido una herramienta muy, muy útil, la verdad. A mí también me gusta esto, ¿eh? En el fondo, en el fondo estamos trabajando para, para la empresa, porque estamos pagando una mensualidad, pero la verdad es que el cierto sí. es que, es que los derechos de, de autor se quedan más para nosotros, o sea, pueden venir claro. a nuestra página web y a partir de ahí puede ser también un buen, un buen Después. incentivo, ¿eh? un, un buen cepo para capturar nuevos estudiantes, llevarlos a tu página web y que ahí pues ya vean qué más servicios tienes ya tuyos. ¿eh? Eso está Eso muy bien. Es, Eso me sí, gusta. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Y aparte lo puedes personalizar también. ¿eh? Tú eliges el color, la imagen, porque ellos mismos tienen hasta una biblioteca de imágenes para que tú la ajustes a la que más se adecua a tu curso, pero si quieres desde tu propia eh, fototeca la puedes tú también exportar. ¿eh? Está muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Pues perfecto. ¿Algo más que añadir con ProProfs, Milo? Pues que yo le daría una oportunidad, vamos, yo es que me lo estoy ya hasta pensando en hacer algo, la verdad es que sí, está muy, muy bien, me ha gustado mucho. Mm hay que hacer cursos profesores hay que hacer cursos sí, somos sí. profesores online que aquí sí. es donde cuando cambias eh, de servicios por tiempo a productos a infoproductos con, con cositas como esto eh, te digo que se nota muchísimo o sea empieza a entrar el dinero tú estás más descansado te puedes focalizar en aquello sí. que más te importa más te interesa y todo es mucho más feliz en nuestra vida <laughs> así pues que pues sí al vamos. menos se intenta sí <laughs> hay, que, hay que montar cursitos que son un cursito muy breve tampoco son complicados es decir puede Eso ser un es. cursito muy de una horita o de no sé o sea, es muy sí, sencillo sí, sí, sí. Sí, tampoco hace falta hacer una tesis doctoral, pero claro. es lo que tú dices, por ejemplo, nosotros que enseñamos español, con que hagas un cursito para enseñar la diferencia entre ser y estar, ya, está, ya. Por ya batito, con eso ya está. Ah, exactamente hay bastante, sí. Uh -huh. Bueno, Milo, pues prof, prof, vamos con el siguiente. ¿Qué más Venga. juguetitos nos traes? A ver, tengo otro juguetito que también a nosotros nos viene muy bien como profesores online, que son los famosos webinarios. ¿Quién no ha hecho alguna vez un webinario o lo ha intentado hacer? Mm. Lo mismo, ¿por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, yo me imagino que a la mayoría de nosotros nos ha pasado cuando tenemos varios alumnos, hay a lo mejor un grupo que tú dices, mm, aquí adolecen de tal, si yo pudiera dar una clase grupal en la que yo explicara ¿no? también esto, esto y esto, que yo creo que les va a venir muy bien a todos. Y cómo hago eso? Bueno, pues lo puedes hacer con un webinario. Pero ahora, cómo organizo yo ese webinario, cómo me la maravillaría yo, o diría la otra. Entonces he visto a Go to Webinar. Me imagino que igual te suena, ¿verdad? Me suena porque en, en esto que comentas, en la búsqueda de sitios para hacer webinars, eh, bueno, rastré y exploré este. Sí. Este está Go to Webinar. Entonces es eso. Es una herramienta para organizar un webinario. Ojo, que nos puede servir, o bien como yo he comentado antes, con la opción de los alumnos que ya tenemos, o también nos puede servir para ayudarnos en la captación de alumnos. Uh -huh, claro, también, también. ¿Es GoToWebinar, perdona, Milo, o GoToMeeting? No, no, GoToWebinar. GoToWebinar, vale, vale, porque me has pasado, estoy mirando sí. a tus enlaces y ponía GoToMeeting. Vale, vale. GoToWebinar. Sí. GoToWebinar. Es que digamos que. La madre, digamos, la nave nodriza es GoToMeeting, ah, pero luego vale. tiene varios sub subproductos y por eso es el que está GoToWebinar. Vale, ¿y qué, qué nos ofrece este, esta plataforma a la hora de, Vamos de a ver. crear un webinar? Una de las cosas que me gustó mucho también fue lo que hemos hablado antes, lo del famoso logo. Uh -huh. El logo lo puedes poner y creo que es muy interesante también que tú haces un registro, vamos a ver, puedes ofrecer un registro personalizado de todos aquellos que se quieran apuntar al webinar. O sea, eres libre de preguntarle, bueno, yo soy libre también de responder, evidentemente, claro. pero <laughs> faltaría más de todo lo que tú necesitas saber para organizar ese webinario. Imagínate que a lo mejor no te interesa hacerlo para alumnos, sino para profesores de español como nosotros. Pues a lo mejor le preguntas, ¿trabajas por tu cuenta? ¿Trabajas en un colegio? ¿Qué te interesaría saber? ¿Qué te interesa? Y tú ya con eso te vas haciendo tu, propio, tu propia estructura. Eso me gusta bastante porque es un registro muy exhaustivo, ¿sabes? No deja nada al, al azar, digamos. Ah, eso está bien. O sea, que haces como un sondeo previo de, de, sí. de los participantes, ¿no? De los asistentes. Al, eso, al, al, es. este. eso, eso me gusta. Es. Eso es. Después tienes un canal personal para ti. Ajá que es muy importante, por ejemplo, el tuyo sería con movimiento, L, y ya tendrías tú ahí tu canal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que esta misma plataforma va, digamos, anunciando de vez en cuando, sin que tú uh -huh. ni siquiera lo pidas, Me gusta. tu canal. Entonces tú ya te tienes que olvidar, digamos, entre comillas, de hacerte publicidad porque ya te lo va a hacer ella sola. ¿Y dónde lo anuncia esto, Milo? ¿En la página web? En la página web. Seminarios que te podrían interesar y te va sacando. Y entonces tú dices, Ay, pues mira, este igual me interesaría asistir. Eso me gusta. Eso me entonces, gusta. eso a mí me ha molado. ¿Qué quieres que te diga? Eso me ha gustado mucho. La cantidad Después... de tiempo que perdemos, perdón, amaisla haciendo promoción sí, de, es de esto. Madre mía, pues mira, oye, si está automatizado, perfecto, ya está, una cosa menos. Claro, te lo, te lo automatiza. Después, ¿qué ocurre? Que también, a ver qué me ha gustado. Mm, también te hace un análisis, fíjate cómo es esto, del ROI. Vamos a decir lo que es el ROI vale porque yo digamos que hay mucha palabrería por aquí tecnológica yo tampoco sé lo que es no sabes lo que es el ROI <laughs> se llama return on investment de inglés pero yo te digo lo que es qué eso significa en Cristiano cuánto ha generado en ventas cada euro que hemos invertido en una campaña uh -huh. Uh -huh. eso te lo va a decir también porque cuántas veces hemos hecho campañas en redes sociales y hemos invertido pero en realidad no somos conscientes de cuánto nos ha retribuido eso Claro, claro, eso es verdad, eso es verdad. Pues esto te lo va a dar exacto. Yo he invertido tanto, se ha apuntado a tanta gente y he sacado tanto por Perfecto. este seminario. Entonces, claro. eso es muy bueno. ¿Qué te hace también? SEO, el famoso SEO, te da herramientas para posicionarte, para que seas fácilmente, digamos, encontrable, que no sé ni siquiera si existe esa palabra pero me la acabo de inventar para que te puedan encontrar con facilidad. Te hace un posicionamiento SEO. Con busca orgánica en Google, por ejemplo, si pongo webinar, no sé, webinar, planificación, me puede aparecer ahí sí. Go, sí. go Webinar, sí. tal. Sí, exactamente. Ah, uh -huh. O oh, eso está muy bien. Esto está, muy, está bien. muy, 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 muy bien. Entonces, a mí todo esto, pues me ha gustado mucho por el canal, el canal personal también, la marca personal. Ahora, ¿qué ocurre? Ah, ¿qué ocurre? Los precios. Ya cuando mida los precios, claro. barat, barato, no es. <laughs> barato no es. Barato no es, porque mira, por ejemplo, te da también una alternativa que tiene siete días de prueba. Tienes siete días para probar, una semanita, mm -hmm. y lo mismo, no te piden ni tarjeta de crédito, ni absolutamente nada, tienes siete días. Pero vamos a ver, si te suscribes a un plan anual, te hacen un 20% de descuento. Pero os voy a decir, mirad, eh, hasta 100 participantes de un webinar, le llaman el starter, son 109 dólares mensuales. ¡Guau! Wow, es un poco carito, sí, sí, no está mal. A ¿Es ver, hay más, no hay mal. más. Después está el PRO que es hasta 500 participantes, sí. que son 249 dólares mensuales. Bueno, eso ya me imagino que los 500, o sea, 500 usuarios es para otro nivel. Es para eso otro nivel. es, y ya tiene, pero tiene otro, tiene el último, el plus, que es hasta para 1000. Participantes que son 499 dólares mensuales. Fíjate, Milo, que esos dos, o sea, lo estoy, lo estoy viendo desde la perspectiva de un profesor eh, con un negocio unipersonal que trabaja él solito con. Sí, sí. Para, yo creo que la, la, la media con, con 100, o sea, la media de profesores con 100 nos vale y nos sobra a muchos de sí, nosotros, ¿eh? Sí. Pero claro, eh, ciento y pico dólares, pues mmm, al mes mmm, hombre, es un poco caro. Lo otro, pues supongo que ya tendría, son para empresas que ya tienen otros beneficios, pero para nosotros. Eso es, yo también lo, pe, lo pensé, hombre. Lo que pasa es que, como dice que hay que soñar a lo grande, pero bueno, que siempre hay que ver también otras opciones. Por eso yo digo, bueno, ¿y qué opción podría yo tener a esto? Porque a mí lo que me ha encantado es lo del ROI, el posicionamiento claro, SEO, claro. que te hagan la publicidad, tu canal personal, porque es que te, te distingues. De la claro, masa, con esto te claro. distingues de la masa, ¿no? Porque además, esta herramienta le llaman go to stage, como vete al escenario, ¿no? Para que te vean, para que brilles. Digo, pero bueno, los que estamos también empezando, que tenemos que ir por una cosita un poco más modestita. Sí. Pues yo he visto que la alternativa puede ser on-stream. On stream, on ajá. Stream, uh -huh. No sé si conoces este software. No. no. Y este vale 49 dólares. Ya se ha reducido bastante y tienes hasta un total de 300 personas. Ah, oye, pues hombre, eso está mucho mejor, ¿eh? Está mucho mejor, claro, no tiene ni muchísimo menos las características que hemos hablado del de antes. El de antes es un nivelazo. Yo, por eso, claro, enseguida dije, ¡ay, qué me gusta esto! Claro, ya cuando vi los precios, ¿no? Pero bueno, me imagino que, que lo vale. Pero bueno, bueno, bueno a, que... habrá que echarle un vistazo, sobre todo para, yo creo ya es para, para negocios ya que, que estén, o al menos que los webinars sea una cosa, una un, un punto clave en su negocio, que sí. seguramente que esto le sea muy rentable y seguramente que aquí invierten dinero, o sea segurísimo. Sí, 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 segurísimo, segurísimo. vaya, segurísimo. sí, sí. sí. Ah, uh, Milo, vamos con, si quieres, con la última herramienta o que sea si sí, añadir algo más. Pues vamos no. con, la, con la última, que esta, seguro que el, para la gente que lo está escuchando, creo que tenemos. ¿Cuántos tenemos aquí? Mira, tenemos a, a tres <laughs> en, ah, bueno, en Facebook Live. Que... <laughs> eh, esto seguramente, y para la gente que lo estáis escuchando por, por el podcast, seguro que esto lo vais a querer, sí o sí, porque me llegan muchísimas dudas. Leo mucho, también muchísimas dudas en sí. redes sociales, en grupos de ProfesDL. Y es lo que nos va a comentar Milo. ¿Qué es la última herramienta? ¡Tachán! <laughs> es una pizarra digital. Para poder. <laughs> digital. Porque cuántas veces estamos dando clase y nos hace falta pues darles a nuestros alumnos una explicación más exhaustiva. Yo, como lo hacía antes, voy a confesarme con el Word. Abría un documento todos, en todos. Word y decía compartir pantalla. Pero bueno. Eso, luego ya me di cuenta, digo, esto queda un poquillo cutrecillo y hay una herramienta muy buena que se llama Hidro, vamos a ver, es i d d, -D, -D -O r -O, o Hidro, vamos, hidro.com, hidro. <laughs> ¿de acuerdo? Y es una pizarra digital, que está muy bien. Esto tiene varias cositas, ¿vale? Por ejemplo, algunas monerías, como digo yo. Te da tres opciones que puedes poner, o bien el fondo en papel envejecido, si te gusta, lo puedes poner en blanco o con una cuadrícula, ya a gusto del, del consumidor. Y también tiene la versión gratuita y la versión de pago. Vamos a ir con la de pago, que ya os diré lo que vale, que tampoco es excesivamente caro. En la de pago, además, puedes meter imágenes, documentos y tienes un chat. Ah. El chat es importante, sí. Porque a lo mejor a veces estamos diciendo algo y, la, y nuestro alumno o nuestra alumna no nos entiende. Claro. ¿Qué te quiero decir? Esto, y lo envías por chat. O a lo mejor, si estamos trabajando vocabulario también, a ver, te voy a poner esto y le pones una imagen. Y se escribe de esta manera o se escribe de la otra. Pero ya está viendo la imagen, la está asociando. ¿Qué ocurre además? Que yo esa pizarra la puedo compartir, porque me va a dar un enlace. Ah. Y ese enlace, incluso, se lo puedo yo enviar al alumno con el que estoy teniendo clase. Y al alumno no necesita hacerse una cuenta para nada, con enlace ya le vale. Con el enlace ya le vale. Y puedes compartir. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Por ejemplo, tiene varios tipos de rotuladores: más fino, más grueso, con diferentes colores. Después puedes hacer diagramas. Porque incluso lo utilizan los profesores de matemáticas. ¿eh? Eso he visto yo, que tiene muchas cositas también como signos matemáticos y estas cosas para hacer este tipo de cosas. Ajá. Sí, sí, tiene, hacer, o sea, puedes hacer diagramas, puedes poner eh, colores. Bueno, entonces yo lo veo un recurso que es muy atractivo, ¿sabes? Y entonces tiene lo que es. Eh... Ah, y también muy importante que tiene la audiollamada. También te permite hacer una llamada de audio. Oh, eso está bueno, si son clases online supongo que ya estarás escuchando, pero oye, te puedes salvar de algún imprevisto Eso es lo que yo había pensado también, porque algunas veces si falla Skype o Google Hangouts, no vamos a fallar todo, pero imagínate, ¿no? Puedes hacer tu audiollamada Claro, pues eso, eso está bien, sí, sí, y una cosita, ¿se pueden guardar las pizarras, Milo? Sí, eso puedes guardar importante. también las pizarras, sí Y me refiero, o sea, ¿puedes prepararlas antes de clase y cargarlas? Claro, tú por ejemplo te abres tu programa. Además, si quieres hacer la versión de prueba, no hace falta ni que te abras ni una cuenta, porque con tu misma cuenta de Facebook ya entras. Ah, ah mira, entras. bien, bien. Te ahorras el. Entonces, este. te ahorras el tener que hacer el registro, una contraseña. Eso te lo ahorras. Entonces, el básico. Vale, son cero euros, pero vamos, no tiene todas las modalidades, por ejemplo, no tiene ni las audiollamadas, ni tampoco puedes adjuntar ni documentos, ni imágenes, ni tiene disponibilidad del chat. Ahora, todo lo que es la pizarra sí, ¿eh? O sea, todo lo que son claro. los rotuladores, todo lo que son los diagramas. Es que estoy pensando en la pizarra que tiene, que tiene eh, Zoom y hay una cosa que le falta, y es que no, no puedes cargar pizarras previas. Sabes, o sea, Ajá. puedes puedes guardar la pizarra, puedes hacer un pantallazo, o sea, es un pantallazo pic, guarda la pizarra y ya está, pero no sí. puedes cargar la pizarra. Y, y a veces hago algunos, algunos típicos ejercicios interactivos, no, de relacionar rápidamente y tal, y no sí. puedo cargar eso antes. Tengo que escribirlo uh -huh. en el momento de clase, no me gusta. El momento esta de, sí de clase. Puede, claro. Sí. Y además otra cosa que te digo, te puedes también tú ofrecer como profesor en esta misma plataforma. Y eso he visto yo, ¿Qué, ¿qué es eso de tutors? Yo me quedé porque digo, ¿esto qué es? He visto sobre todo que hay muchísimo profesorado ruso ofreciendo clases de matemáticas. <laughs> que lo visto. Nombre, sí, en sirílico, y entonces sí. también te da como una plata, es como una plataforma también para que tú ofrezcas tus servicios. Pues o sea que, esto es fantástico. <laughs> es que es, ah. que es completísima. Yo cuando lo he visto, es completísima porque mira, Sergio, la, la tarifa estándar son nueve euros mensuales. Pues es, es muy poco, o sea, si también te permite buscar alumnos. Eh... Y luego el premium son 25 euros mensuales, entonces tampoco me parece una exageración. Y si en principio nos queremos lo que es familiarizar con la pizarra, pues con una cuenta gratuita simplemente tú entras con Facebook y ves, además está, no sé, muy chuli, por eso, por, por ver los colores y está muy muy bien muy, es una herramienta muy muy completa y como casi siempre andamos con esto de las pizarras digitales cuando damos clases online me pareció que sería pues interesante. Sí, sí, hombre, y tanto, y tanto que sí. Eh, para la gente que nos esté escuchando, ya tenéis otro sitio para buscar a alumnos. O sea, crearos ahí una cuenta de tutor de, con, con ¿Sí? pizarritas, eh. Igual, igual que hay algún alumno, eh. El, el otro día, lo estuve, estuve en la tertulia y tal, y nos dijeron, bueno, hace ya, hace ya unos cuantos meses, creo que fue una primera tertulia, que se podían encontrar alumnos en eBay. <laughs> que yo digo, ¿En oh, Ebay. Pues no, eh sí en eBay, no sé si era eBay solo alemania, pero se ve que hay una opción para profesores. Así que fijaos gracias. la cantidad de sitios donde se pueden buscar alumnos, ¿eh? Nos apuntamos hidro eh, hidro.com sí. para, para buscar ahí alumnos, ¿eh? Madre mía, nunca se sabe, nunca se sabe. No, desde luego, nunca se sabe dónde, dónde puede ah, estar mmm... la oportunidad. Milo, ¿algo más para añadir? Vamos cerrando la sección. Pues de momento no tengo más herramientas, pero vamos que yo sigo buscando. Tú lo sabes que yo soy muy tecnológica. Bueno, el próximo mes nos traéis otras cuantas y ¿eh? vamos, vamos viendo, vamos ahí sumando más y más TIC a nuestra ¿Segura? tarea como profesores de L Online. Milo, muchísimas gracias por, por, eh, por haber participado, por haber otra vez aquí, eh, otro mes, a ver si ya te tenemos un poco más frecuentemente, que los, gracias los oyentes se quedaron, los oyentes se quedaron con, con la con la anterior, que estuvimos <laughs> hablando de Genial y, y creo de que era y bu, el eh, Pop -coder también, pop -coder, el del... y claro, se quedaron y el juego es muy es muy bueno. Hubo muchos muchas descargas en el podcast y querían más, y digo, ojo un poco que ahora no puede, que viene después de vacaciones. <laughs> y, pues muchas y ya gracias, mira, muchas Así gracias. Así que este mes, eh, este mes te, te van a escuchar y y el próximo mes pues también te van a escuchar. Estupendo, eh, muchas gracias. Milo, que te vaya muy bien. Adiós, adiós, chao. Igualmente, gracias. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho esta sección y que hayas tomado buena nota de nuestros consejos. Te hablo, Milo, de SpanishforLittleOnes.com. Y ya sabes, si quieres estar al día de todos los recursos digitales que puedes aplicar como profesor, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a Movimiento en L, español como lengua extranjera y mucho más.